Díaz. Ay, ¿cuánto tiempo sin ponerme enfrente de una cámara? Una semana o cosa así, de verdad, o sea, se me hace hasta raro. Estaba hoy dudando en plan de, ¿hago vlog, no lo hago? Pero bueno, creo que os debía una explicación, ¿no? Pero sí contestaros y sacaros de dudas de cómo está mi abuelo. Y a la par, daros gracias, 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 mil gracias. O sea, creo que podría estar como toda la mañana dándoos las gracias por todos vuestros comentarios llenos de cariño, de amor, de apoyo hacia no solo a mí, sino también a mi abuela, porque mi abuela ve mis vídeos en YouTube, ve los comentarios y todo esto, y de verdad que habéis sido un gran apoyo para nosotras, y eso es de agradecer. Y pues eso, que daros las gracias por dedicarnos aunque sea un ratito de vuestro tiempo, no solo a vernos, sino ya a escribirnos y ponernos cosas tan bonitas. Y también porque nos habéis dicho que habéis orado por mi abuelo, que le habéis puesto una velita para que se recupere. Y es que de verdad es que no tengo palabras, porque sois las mejores cuchufletillas. Aunque vosotros no seáis conscientes, formáis parte de nuestra familia, de nuestro vínculo familiar, y os apreciamos y os queremos muchísimo, y siempre vuestras opiniones y vuestros comentarios forman, no sé, como que llegan muy hondo a nosotros cuando nos contáis experiencias, nos contáis lo que os pasa, nos contáis vuestras vivencias. De verdad que a nosotros, muchas veces, si vosotras estáis contentas, nosotros nos ponéis contentos; si vosotros estáis tristes, nosotros también, de si os ha pasado algo así, que estáis plof, no sé, como que empatizamos mucho. Y que no sé, que os lo quería agradecer de todo corazón, todos vuestros comentarios. Y bueno, aquí tengo el té que está ardiendo. Y nada, pues eso, que os quería dar como una pequeña explicación, bueno, contaros un poquito al final qué ha pasado. Y nada, que estoy súper contenta, de verdad. Ayer salió mi abuelo del hospital, ha estado casi una semana en el hospital, y ayer le dieron el alta. Él está ya, pues, bien, está en casa. Y nada, pues después de hacerle mil pruebas, literalmente, porque le han hecho ecografía, resonancia, radiografías, tags, le han hecho una punción lumbar, le han sacado, como él dice, 100 botes de sangre, bueno, o sea, un electrograma, es que le han hecho de todo. Pues en todas las pruebas da que estaba bien, que estaba perfectamente, que no tenía ningún tipo de problema. Y claro, pues lo único que salía así un poco alterado era la diabetes. Entonces pensaban que lo que le pasaba era a raíz del azúcar, y que le había dado, creo que se llamaba una neuropatía diabética o algo así, periférica. Bueno, no sé, que le afectaba a los nervios periféricos, o sea, de las piernas. A él le daban las piernas, también le podían haber dado en la zona de los brazos, pero no, él solo las piernas y en la zona bajita del culete. Pues que nada, pues que le cuesta andar, todavía le cuesta, no puede andar perfectamente, pero bueno, va apoyado a una muleta y va bien. Por lo demás, él se encuentra perfectamente, tanto de ánimo como de humor, como de todo, está bien. Así que bueno, parece que todo ha quedado en un susto, y esperemos que ahora, pues con el paso de los días, se vaya recuperando y vaya andando bien. Y nada, cuchufletillas, pues son las 7 y 20 de la mañana ahora mismo, y es que me he levantado súper pronto porque ayer estuve con mis abuelos, que estuve con ellos toda la tarde en casa cuando me dieron el alta. Y cuando vine, mañana niña, nos bañamos, cenamos y nos metimos a la cama. De verdad que yo ya no podía más con mi alma. Estos días he dormido fatal, no he comido apenas, he estado fatal, fatal, o sea, muy bajita de ánimos, no me apetecía hacer absolutamente nada, estaba muy preocupada.
Y creo que esta noche he dormido todo lo que necesitaba para renovar fuerzas, porque es que de verdad que es que no podía más. Y bueno, pues tengo que ponerme al día porque prácticamente todos estos días he estado más fuera de casa que dentro, entre el hospital, iba con mi abuela, me quedaba con mi abuela también comiendo y eso, pues apenas he estado en casa, así que tengo un cerro de ropa por lavar, o sea, tengo que poner por lo menos 3 lavadoras hoy. Aparte de que tengo que recoger porque tengo los muebles con montañas de polvo, tengo el suelo literalmente con mierda, o sea, es que nos come la mierda hoy en casa porque, o sea, es que esta semana ha estado desaparecida, así que básicamente lo que vais a ver hoy en el blog va a ser yo recogiendo, haciendo algún recado como ir a comprar esta tarde algo aunque sea para cenar y poco más. Así que espero no aburriros mucho hoy, pero bueno, que ya mañana empiezan los vlogs ahí cargados de ánimos y de hacer cosas, aparte de que se avecinan cambios y cosas que a lo mejor no os esperáis todavía, pero bueno, que vais a ver prontito en el canal. Y bueno, mañana ya tengo que ir a hacer la compra del mes, porque es que no tengo nada en la nevera, pero nada de nada de nada. Pero como hoy tengo que hacer tantas cosas, tengo que planchar y todo. Pues ya lo dejo para mañana porque hoy no me va a dar tiempo. Así que nada, cuchufletillos, voy a tomar el té y comenzamos el día. Y comenzamos el día. Que os quiero y que os estoy eternamente agradecida. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Os amo. Bueno, cuchufletillas, pues lo primero que suelo hacer para arrancar el día es ponerme enfrente del ordenador, ver los mails, ponerme al día con YouTube, con mi trabajo. Y luego suelo ver el periódico, que aunque no me gusta mucho ver el periódico porque siempre cuentan cosas tristes, pues siempre me gusta estar como informada de lo que pasa en el mundo. Normalmente esta es mi rutina de limpieza, lo que suelo hacer cada día, porque no me gusta tener como, por así decirlo, un día en el que tenga que hacer una limpieza general o profunda a la casa, sino me gusta mantenerla limpia. Así que esto es lo que suelo hacer cada día, pero en vez de por el día, lo suelo hacer por la noche, ya que para mí es muchísimo más fácil limpiar cuando la niña está durmiendo que no por la mañana, que ella está revoloteando, manchándome lo que yo voy limpiando. Y me gusta dedicar las mañanas pues a pasear, a jugar con ella, a dedicarle tiempo a ella normalmente. Bien. Ah, sí, por aquí, por aquí. Últimamente lo que estamos haciendo con Martina es hacerla más partícipe de lo que son las tareas del hogar. Que ella se lo tome como un juego, pero que vea que si saca sus juguetes luego hay que guardarlos, que hay que responsabilidades y que no sé, que se lo tome como un juego, pero que nos ayude. Y la verdad es que las dos nos divertimos mucho y las dos salimos ganando, así que genial. Lo único que suelo hacer por el día, porque obviamente Jonathan y Martina están durmiendo por la noche y no puedo hacerla. Pero cuando Jonathan no trabaja, es él el que me suele ayudar a hacer la habitación por las mañanas. Chufletillas, aquí tengo a mi ayudante que me ayuda a meter la ropa a la lavadora. Y es que ayer estaba mirando la ropa de verano de Martina que la tenía guardada en una caja. Pues es que huele un poco encerrado y yo soy bastante maniática con los olores. Y bueno, el caso es que
todavía le valían bastantes cosas, porque había cosas que tenía de 12 meses y de 9 a 12, y por ejemplo estos pantalones le vienen perfectos, le vienen genial porque son bastante grandecitos, estos también, este peto también. Entonces lo voy a lavar y lo voy a guardar en su cajón, porque como ahora ya va a empezar a venir el buen tiempecito, pues mira, pues si le quiero poner alguna camiseta de manga corta como esa, que le venía bastante grandecita el año pasado, pues mira, este año le vendrá bien. Así, pues todo lo que nos podamos ahorrar, ¿verdad, Martina? Uy, las compresas de mamá. Eso no se coge, hija. Es una guarrada. Pues todo lo que nos podamos ahorrar de dinerillo de comprar cosas, pues nos viene bien, ¿verdad, Martina? Venga, guarda. Vamos a guardarlo. Venga. Guardar. Venga, guardar. A la lavadora. A la lavadora. Toma. Muy bien. Muy bien, mi chica. David. Que se la grabe a la Marti. Mira, Marti, sales ahí, ¿vale? No te enfades. Mira. Ahí sales. ¿Lo ves? Bueno, vuelta a la rutina, me hacen coger la cámara, vuelvo a tener vergüenza. Ya así que nada. Sin y estamos tranquilitos. Me he tenido que hacer una miel. No. He tenido que hacer un plato combinado esto de bar de com... Vamos al parque y a dar un paseo. ¡Qué guay, verdad! Cosa bonita. ¡Ay! ¡Hola! A las nubes les hago cosquillas, una vuelta y voy a aplaudir. Y ahora te hago cosquillas a ti. ¡Bien! Mi chica. Martina. Como podéis comprobar, pero vamos a probar, o sea, voy a intentar hacer esta tarta de Oreo, a ver qué tal resulta, qué tal me sale. Y nada, no llevo gran cosa, la verdad, solo llevo guarrerías y chumineces, pero bueno, mañana tenemos que ir a hacer la compra grande, la compra general, así que voy a darnos un pequeño homenaje, que también nos lo merecemos después de estos días.
Días, pues ya he hecho un poquito de compra, la verdad es que he hecho poca y para sobrevivir lo que es esta noche y mañana por la mañana, porque ya mañana voy a ir a la compra, porque es que no tengo absolutamente de nada y tengo que ir ya a hacer la compra, obviamente. Así que bueno, nos vamos ya para casa, que tengo que hacer un montonazo de cosas todavía, así que es un rollo de verdad, chicas. Se pasa el día volado. Y yo hoy tengo la sensación de que he hecho muchas cosas, pero que en realidad no he hecho nada. Así que... espérate, hija, que no encuentro las llaves. Son las 8:20, pero bueno, aunque todavía es pronto porque Johnny no llega de trabajar hasta las 11 menos cuarto, menos 10. Y he dejado los filetes de pollo empanado hechos, solo me falta freírlos. Porque quiero hacer para cenar fajitas de estas wraps, les llamo yo. Porque le voy a echar jamón de York, ensalada, tomate, bonito, tipo vegetal, pero con pollo empanado, vaya. Y Jonathan no sé si quiera... que se me cae la... se me cae la tentación. ¡Oh! Ay. Bueno, que Jonathan no sé si lo querrá en plan con patatas... O lo querrá también estilo grab, pero a lo mejor con bacon, queso y tal, porque a él lo que es el tema lechuga, nada. Y aquí está Martina, que me está enredando, me está sacando todas las guarrerías que tengo en las tazas, porque yo todas las chuminadas las guardo, las velas y todo, y ella le encanta las tazas y le encanta sacarme todo de las tazas, las pinzas para cuando tengo que tapar algún envase o algo. En fin, todo a la boca, todo, hija. He hecho, que no os lo he enseñado, la tarta de Oreo. A ver luego qué tal sabe. Tiene buena pinta, por lo menos yo la he probado así un poco, la que es la nata y el preparado. Y tenía buena pinta, así que la voy a poner aquí arriba. Que es a donde más suele congelar las cosas. Así que... y nada. ¡Mi bicho! ¡Ay, mi bichito! Y bueno, Martina... que sigue, tengo que estar dando corticoides por la maldita piel atópica, porque tiene todo el cuello rojo, pero todo el santo cuello rojo. Así que está con corticoides mi niña, que se la ha recetado el médico. Ay, ¿te pica ahí? No te rasques, hija. Y bueno, pues nada, que encima a Martina le están saliendo los cuatro premolares juntos y todavía le está saliendo un incisivo, así que está la pobre que trina de vez en cuando con los dientes. Hay días que lo pasan mejor, otros días que está, que no hay quien la soporte, con una mamitis aguda horrible, no te deja hacer nada, solo quiere brazos y brazos y brazos, pero bueno, es lo que hay. Y que lo que le os iba a contar yo, y nada, que menos mal que los está echando las mamitas para afuera, o sea, tiene las camisetas siempre cada 2x3, las tiene mojadas y pongo lavadoras cada 2x3. Pero me ha dicho el médico que es mejor eso que no que se las trague, porque las babitas estas son ácidas, entonces suelen irritarle el culo. Entonces, pues la suerte que estamos teniendo es que Martina no se le está irritando el culo, así que no se le va a juntar lo que es la boca con el culete. Así que por esa parte estamos muy contentos. Oh, quiere un beso. Ya, ya, hija, ya. Se quiere muy bonito. Dile hola a las cuchufletillas. ¡Hola! ¡Hola, cuchufletilla! Mis chicos ya se van a dormir. Bueno, Jenny estará con el iPad un rato. Sí. Que hoy no te han visto, Cari, nada. No me habéis visto, jope, macho. Muy poco. He hecho la cama. Ah, bueno, ya. La hago y la deshago, qué mejor manera. Madre mía, pues no he hecho nada más en todo el día. No, solamente has ido a trabajar. Y nada, cuchufletillas, con esta estampa tan bonita, nos vamos a despedir. Ya, hasta mañana. Mañana tenemos que ir a la compra, así que madrugaremos. Sí. Porque no, Jonathan se tiene te que ir a trabajar. Te voy a decir lo que pasa mañana. Mañana va a llegar a las 8:30 de la mañana y te voy a decir despierta, te ibas a decir voy yo sola luego por la tarde.
Pues puede ser, ¿eh? Eso es lo que va a pasar. Luego, ¿hasta qué hora puedo ir, o sea, para que me la traigan el mismo día? Hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Esa pregunta... ¿Me delata? Sí. Vamos, que ni me molesta, ¿no? Es que no me apetece madrugar para ir a la compra. Porque mira, tengo que ahora recoger así las cosas que están por el medio, la cocina y esas cosas, aunque Jonathan ha fregado los platos. Toma. Pero tengo que editar el vídeo, tengo que ponerme al día con YouTube y esas cosas, así que seguro que me acabaré durmiendo a las tantas y luego me va a dar pereza despertarme demasiado pronto para hacer cosas e ir a la compra. Pudiendo ir la chochillo. Chochi que se está muriendo de sueño. Sí, en cuanto apaguen la luz, vamos a tener aquí una niña dormida. Mi niña. Hemos tenido suerte con Martina porque la verdad es que desde los 3-4 meses nos dormía del tirón por las noches. Antes nos aguantaba hasta a lo mejor hasta las 7 de la mañana o cosas así, se dormía a las 10 y nos aguantaba hasta las 7 de la mañana. Pero es que ahora te puedes dormir perfectamente 12 horas, ¿verdad? ¿Ayer a qué hora se acostó? No, ya, últimamente nos estamos acostando tarde. Sí, bueno. Hoy, ayer se durmió a las 12 y hoy se ha despertado a las 11 y media de la... La hemos despertado. Bueno, y la hemos despertado porque no había manera de despertarla. No. Tenemos suerte en ese sentido y luego la verdad es que se echa siesta y todo el rollo y siempre duerme perfectamente. Es una mantita mi niña, ¿verdad, hija? Sí, es súper dormilona. Así que nada, cuchufletillas. Uy, ha pegado a papá. Nos vamos a despedir ya, mañana nos vemos. Un besote muy, 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 muy grande. Gracias por todos vuestros mensajes de apoyo y de cariño. Y que nada, que os queremos un montonazo.